Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Para este 29 de diciembre, las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte del comportamiento del COVID-19 en la ciudad, en donde notificaron el fallecimiento de dos personas. Se trata de una mujer de 31 años de edad y un hombre de 78, quienes no lograron vencer la enfermedad. Se registraron 38 nuevos casos positivos de COVID-19 en Barranca Bermeja, en 20 hombres y 18 mujeres. Este martes, 65 personas más lograron vencer el virus. La tasa de recuperados llegó a un 91,1%. En Barranca Bermeja se registran 757 casos activos. 704 de ellos están en recuperación en sus casas, 38 en las unidades de cuidados intensivos, 15 hospitalizados y se han registrado 325 muertes. En estas fechas, es responsabilidad social extremar las medidas de autocuidado. Por eso, las autoridades hacen el llamado para que cumplan con los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.